¿A ustedes les gusta ducharse? Pues Martín era una niña que no le gustaba ducharse. Toda la mañana la mamá le decía a Martina, métete a la ducha antes de ir al colegio. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Martina, te vas a enfermar un día por no tomar una ducha en las mañanas. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Y así todos los días. Una mañana, mientras estaba poniendo el uniforme para irse al colegio, se miró en el espejo y de pronto, ¡mamá! ¡Mamá! Me está saliendo una planta en el hombro. Martina, es verdad. Te está saliendo un tallito y unas hojitas. ¿Tienes una planta en el hombro? Sí, mamá, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no quiero tener una planta en el hombro. Por favor, ayúdame. Tranquila, tranquila, mi amor, tranquila. Vamos a ir al doctor y él nos va a ayudar. La llevaron donde el doctor. El doctor se quedó mirándola y dijo, señora, esta niña tiene una planta en el hombro. ¡Bah! Dijo Martina. Pues obvio, por eso vinimos, porque vimos que tenía una planta en el hombro. Lo que queremos saber es cómo hacer para sacarla de ahí. Pues niña, para sacarla de ahí, vamos a tener que hacer lo que hacen los jardineros cuando no quieren que una planta esté ahí. Podarla. Fue y sacó unas tijeras gigantes. ¡Flin! Y se fue hacia donde Martina, que estaba ahí sentadita. ¡Shu! 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 Y Martina. Y el doctor. ¡Shu! 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 Y al fin dio un paso certero y. ¡Shu! Voló la plantita del hombro. Le alcanzó a cortar una puntita de la oreja chiquitita a Martina. Pero a Martina no le importó, porque es al precio por sanarse, por dejar de tener esa planta en el hombro. Se fueron para la casa y la mamá le dijo, ahora sí, aprendiste la lección, espero, ¿no? Toda la mañana vas a ducharte. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Pero Martina, ya viste lo que te pasó. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Y así fue como al mes siguiente. En la mañana otra vez, ¡mamá! Otra vez la plantita está creciendo. Pero te dije, niña, pero te dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ay, no sé, mamá, no sé. Sí sé, ya sé, mamá. Así como tú sacas las plantitas de los maceteros y las pasas en el patio y las siembras como para que crezcan como arbolito, hagamos lo mismo con esta. ¿Qué te parece mi idea? La sacamos de acá y la llevamos al patio y la sembramos. Muy buena idea, dijo la mamá. Siéntate ahí. La niña se sentó. A ver, vamos a sacarla. Y Martina. Hacía fuerza la mamá del tallito de la plantita y Martina. Pero no podía la mamá. Así que hizo más fuerza, más fuerza, más fuerza. Y Martina. Y al final mamá sacó y puso el pie en el pecho de la niña y. Por fin sacó la plantita. La llevaron al patio. Excavaron un hoyito gigante. La sembraron con tierrita. Le pusieron abonito y todos los días la niña se iba a leer libros al lado de su plantita. La niña creció, se hizo mujer. La plantita creció y se hizo árbol. Y dicen que un día, recostada en su árbol leyendo un libro, en ese libro esa niña encontró esta historia que me la contó a mí y hoy se las conté yo. A mí tampoco me gusta ducharme.